La Copa SPAR PRONET de carreras por montaña de la isla de La Palma realizó la tercera parada de la temporada en San Andrés y Sauces, con motivo de la sexta edición de la Adeyahamen Trail. Tomando como punto de partida y meta la plaza de Nuestra Señora de Montserrat, los corredores se enfrentaban a un recorrido de 23 kilómetros y medio y a un desnivel acumulado de casi 3.000 metros. Estamos en la sexta carrera de Adeyahamen. Estamos muy contentos porque los que han empezado con nosotros desde hace ya 3 años siguen acompañándonos, siguen apostando por nosotros y siguen apostando por la asociación, que es lo que importa. Y sobre todo notamos que eso que están los niños de la asociación más integrados, la discapacidad, que es lo que queremos, está cada vez más reconocida. Vemos que ya no somos un colectivo aparte, somos un colectivo más dentro de la sociedad que queremos. La carrera toma el nombre del embalse de Adeyahamen, por el que pasa y se desarrolla en gran parte dentro de la frondosa Laurisilva, en donde los corredores pueden disfrutar del privilegio de la sombra. Muchos de los senderos del barrio de Las Lomadas por donde discurre el Adeyahamen Trail estaban abandonados y fueron recuperados hace unos años. Esa sorpresa porque ha estado el terreno bastante asequible para poder ellos disfrutar de estos senderos desde Los Pilos hasta la zona alta de la Casa del Monte, cerca de Marcos Cordero. Un atractivo más dentro de la Copa SPAR, desde la Asociación Niño Especial de la Palma y como director técnico de la Copa SPAR, agradecer a todos los participantes de esta sexta edición de Adeyahamen Trail. El joven Joel de Paz del Benoritas Sky Running entró en meta en 2 horas 13 minutos y 8 segundos, venciendo la sexta edición de la Adeyahamen Trail. Víctor Concepción, a 1 minuto y 18 segundos del ganador, tuvo que conformarse con la segunda posición. Manuel González, a 5 minutos de Concepción, obtuvo el último lugar del podio. En féminas, María Ruiz llegó a meta con 2:53.54, anotándose la victoria por delante de una combativa Ana Begoña González, que fue segunda, y de Pilar Acosta, que siendo tercera cerraría el podio femenino. La verdad que un día espectacular, se dieron las condiciones perfectas y bueno, no sabía el recorrido, pero disfruté más porque corrí con un compañero como Víctor, que es un veterano del trail de aquí de la isla, y la verdad que disfruté muchísimo con él todo el recorrido hablando, y me despegué de él ya la parte final de la carrera en la última subida porque me dijo que ya no iba muy bien, pero bien, disfrutando toda la carrera con él y muy contento. Me gustó, lo que pasa que sí es verdad que tiene muchas zonas de pista, a mí me gusta más zonas técnicas de senderos, o sea, subir por sendero, no tanta pista, pero lo bueno que por lo menos era muy bonita la pista. Tras la sexta Adeyahamen Trail, perteneciente al circuito de la Copa SPAR PRONET de carreras por montaña de la isla de La Palma, la serie afrontará 3 pruebas más, todas y cada una de ellas de carácter solidario, en beneficio de la Asociación Niños Especiales de La Palma: la Tamanca Trail el 16 de septiembre, la Traviesa Trail el 4 de noviembre y la Teneguía Trail, que cerrará la Copa el 2 de diciembre. Manuel Alejandro Pérez Padrón, soy odontólogo y doctorado en odontología deportiva. Mi sueño siempre fue pues, ser el profesional, el especialista que ayuda a los profesionales de élite, los deportistas de élite, desde un punto de vista de salud bucodental. La odontología deportiva es una nueva especialidad, es una rama de la odontología que se dedica al cuidado, a la prevención de las enfermedades orales en los deportistas de élite, no solo futbolistas, sino todo tipo de atletas de élite. Todas las enfermedades que afectan a cualquiera de nosotros afectan también a los deportistas, todas. Pero en base a la evidencia científica influye incluso más, porque están sometidos a mucha presión para el rendimiento y se descuidan sobre todo la parcela dental. Un deportista depende del rendimiento y sobre todo cuando tiene los campeonatos, cualquier pequeño altercado, cualquier pequeño imprevisto puede arruinar su carrera, como hay muchos ejemplos, incluso desde Michael Jordan y Usain Bolt, que estuvieron cerca de perderse las Olimpiadas. Una misma infección de los cordales pues, puede dejarte caos. En el caso del running, que es muy popular, es incluso más prevalente las enfermedades dentales, todo tipo, por la suplementación, la deshidratación y todo ese cóctel hace que las enfermedades dentales se aceleren, se agraven y sean algo muy desconocido y que es simple la prevención. La recomendación es tener un orden lógico, hacer un estudio detallado con radiografía y a partir de ahí empezar y planificar muy bien los tratamientos en pretemporada para planificar y así evitar sorpresas un fin de semana cuando tienes que realizar tu trabajo al máximo nivel y con máxima presión. Todos los deportes de élite tienen en común la alta prevalencia de enfermedades orales y su relación, el impacto con el rendimiento y la relación con las otras enfermedades del resto del cuerpo, que es lo que es muy llamativo. En conclusión, un atleta tiene mucho más comprobado, revisado, analizado su sangre, su corazón, sus músculos y muchísimo menos y más olvidado, no solo los dientes, olvidemos de los dientes, sino las infecciones orales, bucodentales, la mayoría de ellas son sin dolor y eso es lo que hace que al ser sin dolor no acudamos a los profesionales. El dolor no es la alarma para dar la sensación de gravedad, lo que el público en general desconoce eso. Y yo siempre soy optimista, positivo y sé que al final va a haber una solución y una concienciación que va a salir todo mejor, pero ahora mismo todavía no la hay y por eso estamos intentando luchar y cambiar y lo estamos consiguiendo. Dentro de las series canarias de triatlón y en el municipio gran canario de Telde, el Triatlón de Salinetas cumplió este año su 27ª edición. Estamos aquí en el Triatlón de Salinetas. Este año la organización ha trasladado otra vez al origen el núcleo neurálgico y siempre buscando la excelencia y la mejor organización. La participación ha sido muy grande, sobre todo femenina, que cada vez va creciendo más. Se trata de un triatlón sprint y una prueba de menores que se disputa en la costa teldense con varias novedades en el circuito. primer segmento, la natación discurre a una vuelta de 750 metros en la playa de Melenara. Un formato diferente en cuanto al circuito, que bueno, la verdad que lo disfruté más este año que el año pasado. Me sentí bien en carrera y fue una carrera bastante táctica por parte de Raúl y bueno, simplemente adaptarme a ello. Tras el primer paso por boxes, los 20 kilómetros de bicicleta se desarrollan por el vial costero y al pasar por la T2, 5 kilómetros de carrera a pie antes de llegar a meta. En la bicicleta, el italiano del Disa Hospital Perpetuo Socorro Triatlón, Gabriele Laloja, remontaba para llegar primero a la T2, seguido de Ricardo Hernández y Raúl Lecuona, al que un problema mecánico le hizo descolgarse de la cabeza de carrera. En chicas, Raquel Arostegui seguía con paso firme apareciendo en la segunda plaza, Dácil Hernández, con Noemí Suárez tercera. La prueba, la verdad que ha sido bastante dura, hemos tenido mucho oleaje, mucho viento en el sector ciclista y la carrera a pie pues se hace bastante dura, subiendo hasta por un polígono y bajando. Por último, en la carrera a pie, 5 kilómetros de emoción en los que los triatletas dieron lo mejor de sí. Ricardo Hernández, con un parcial de 17.02, vencía el triatlón de Salinetas. Estoy bastante contento porque salió bien, empiezo a sumar ya semanas de entrenamiento y cada vez me voy encontrando mejor. Y contento también de que Gabriel, de mi propio equipo, pues haya quedado también segundo y subir 2 del Disa HPS en el cajón. Y Raúl Lecuona del Club Natación Reales cerraba el podio masculino. En féminas, Raquel Arostegui no abandonó la cabeza de carrera en ningún momento, proclamándose vencedora en la meta de Salinetas con 1.13.53. He disfrutado muchísimo, sobre todo por ganar en Gran Canaria, que es la tierra de mi entrenadora, de Patricia Díaz, y esta victoria va para ella porque se lo merece. Segunda plaza para Basil Hernández y tercera para Zaira Lorenzo, completando un podio íntegramente tinerfeño. La siguiente parada de las series canarias de triatlón será en la isla de La Palma con motivo del Triatlón de Puerto Naos, disputándose en La Gomera la última prueba de las series el 15 de septiembre. Soy de las Américas, aquí del Tenerife Sur, y nací en Santa Cruz. Empecé a surfear por mi hermana, porque ella empezó a surfear con sus amigas. No sé, un día fui con ella y al final me enganché y así empezó todo. Hawái. Hawái porque siempre de pequeño soñé con ir ahí y poder estar ahí con toda la meca del surfing, todos los mejores del mundo. Siento que me ayuda a mejorar y es uno de los sitios más bonitos del mundo también. Sí, me gustó mucho competir aquí en casa, sobre todo ver el nivel internacional y europeo que había y también la motivación y la inspiración que le da a los niños, a la nueva generación de aquí, del sur de Tenerife y de Canarias. Increíble ver eso aquí en casa y ahora cada año lo van a estar haciendo, así que de lujo. El mundo de la competición es bastante complicado porque hay varias ligas. Hay los WQS de 1000 puntos, que es como un circuito entero, y tienes que ir sacando resultados en esos para poder entrar a los QS de 3000 puntos, que también es por todo el mundo, así que hace falta apoyo económico bastante bueno para llegar arriba. Dentro de un par de años espero ser mejor que ahora. Siempre lo que busco yo es mejorar y aprender y competir cada vez mejor. Con el esfuerzo y la dedicación se puede conseguir lo que uno se propone. El surfing para mí es algo que es una manera de expresarte igual, ¿sabes? Cada uno es diferente y cada uno tiene su manera y estilo. Y para mí es como una manera de expresarte y de poder sentirte bien, como no sé, casi meditar, no sé cómo explicarlo, pero... Hoy estamos en el Ayuntamiento de Arona y nos van a enseñar qué actividades vamos a hacer. ¡Vamos allá! Tenemos el polideportivo, que lo tenemos en todos los barrios del municipio. Tenemos también nuestra escuela de vela, donde practicar, y sobre todo en este verano pues nos dedicamos mucho a la playa. Y sobre todo los niños que pueden ir a nuestra piscina, que se encuentran Los Cristianos, y que ahí, bueno, participan no solo los recién nacidos, que tenemos una piscina para los más pequeños, sino que también para otro tipo de edades. Bueno chicos, ya hemos terminado en el Ayuntamiento de Arona y miren lo que me han regalado, una bolsa con un montón de regalos. Y ahora vamos a ir a Los Cristianos a darnos un chapuzón. ¡Vamos allá! Bueno chicos, ya hemos llegado a la playa de Los Cristianos y ahora vamos a hacer unas actividades. ¡Vamos allá! Gracias Jesús por pasar un día con nosotros, un rato. Aquí es una actividad del Patronato de Deporte del Ayuntamiento de Arona. Es una actividad de verano que hacemos julio y agosto. Hemos tenido el placer de contar con Jesús, que nos ha estado acompañando durante todo el día. Y bueno, está muy a gusto y muy bien. Ya hemos terminado las actividades de la playa, ha estado súper guay y ahora vamos a la piscina a hacer buceo. ¡Vamos allá! Bueno chicos, ya hemos llegado a la piscina de Arona y vamos a hacer un montón de actividades. Vamos a tirarnos de cabeza, vamos a hacer actividades de equilibrio, actividades de voleibol en el agua y todo eso. ¡Vamos allá! Va a estar súper guay. ¿Qué consejo me das para un principiante como yo? Intentar siempre mantener una flotabilidad neutra. ¿Qué es eso? Que ni te hundes ni te vas para arriba. Estar siempre en una flotabilidad neutra. Si es positiva, te subes para arriba. Si es negativa, te caes para abajo. Es una forma para ir más cómodo, consumes menos aire. ¿Y en el mar es igual que aquí o no? No, en el mar hay muchos factores. Hay corriente, hay mar de fondo. Chicos, hoy me lo he pasado súper bien, he hecho un montón de actividades, he hecho buceo que me ha encantado y aquí lamentablemente nos tenemos que despedir. ¡Adiós!